Joana Bahamón, directora Fundación Teatro Interno, por promover a través del teatro la resocialización de mujeres presas. Logren ver lo que hay adentro, sacar lo que tienen que sacar. Entonces, y es un enfrentamiento y a la vez un empoderamiento de ellas mismas como seres humanos. La resocialización se hace cuando existen seres buenos, como existen ellas dos, cuando se preocupan por nosotros, cuando nos dan una oportunidad de vida. El resultado de ellas mismas, de la satisfacción de ellas como personas, lo motivante que es eso para ellas. Gracias a esta fundación estamos haciendo que nos miren con otra cara. Usted pudo haber cometido un error, pero usted todavía es útil para esta sociedad y usted puede rehabilitarse y usted puede llegar a ser otra persona. Y me parece que en este sentido, Joana casi que está haciendo lo que a veces el Estado no hace. Cree que porque están allá adentro no son de la sociedad. No, sí, hacen parte, no es que algún día vamos a salir. Y si no abren los corazones como lo abrió Joana, si no lo abren para que nosotras podamos ser otras personas útiles a la sociedad, esto va a seguir siendo igual. Con las cárceles que tenemos hoy, pues la gente no solamente no se rehabilita, sino que, como se ha dicho ya con tanta frecuencia, ahí en las cárceles lo que hay son las verdaderas escuelas del crimen. Mediante las obras de teatro y los papeles que nos daban a nosotras, ellos buscaron como la situación que estábamos viviendo, los problemas que teníamos, dentro de ese papel que nos daban, podíamos sacar todo lo que sentíamos, toda la rabia, los rencores, las alegrías y las tristezas que teníamos. Que uno de los fines de la pena es la rehabilitación, es decir, que la persona pueda salir de allí para ser útil a la sociedad. Yo a ellas las veo como grandes maestros de mi vida, como personas que me han hecho evolucionar, que me han hecho darle un sentido a mi vida, que me han hecho sentir una pasión por algo. Es clave el trabajo de la resocialización. ¿Cómo se hace esa resocialización? En parte, y en buena parte, como lo ha hecho Joana, es haciendo brotar capacidades, talentos, haciéndole ver su condición de ser humano. Lo que nadie hace, ella lo hizo, de sentarse a escucharles sus historias y a través de sus historias hacer como una terapia para que ellas se desahogaran y empezaran un nuevo ciclo en su vida. Y creo que con muchas sí lo logró. Con nosotras al menos lo logró. A mí lo que me motiva es creer en las segundas oportunidades. Es que la gente tenga la misma oportunidad que yo logré tener en algún momento de mi vida. Es creer en ellos, ver su talento, ver su creatividad, ver lo artistas que son. Y lo que más me motiva es aprender de ellos. ¿Quién creyera que de aquí surgieran esos verdaderos talentos? Actrices, actores, que en circunstancias distintas nadie podría imaginarse que se trata de personas que están privadas de la libertad. Que nos está mostrando que hay otro camino que seguir y ella nos enseñó eso, que había otro soñar.